rollo, bro. No te creas, güey. Bueno, no sé, a medio gas, sin mucho esfuerzo, quizá por lo que se dio, pero ahí está, paso perfecto. Ah, medio gas, no. Ah, pues nos esforzamos. Simplemente pues que tenemos enfrente un equipo que se paró muy bien, que tenía un estilo de juego el cual se nos complicaba a pelotazos, centros largos. Al final de cuentas pues logramos el triunfo, que era importante. Hubiéramos querido que sea, hubiera sido más abultado para que la gente se hubiera ido más contenta. Pero pues a veces se dan este tipo de escenarios en los partidos y que el buen entendedor de fútbol lo sabrá ver de esa manera. Pero si no, pues lo importante era sacar el triunfo, agarrar un poco más de confianza y saber de que nos quedan tres partidos en la liga muy importantes. Precisamente por eso cae bien el triunfo, ¿no? A Monterrey y lo que viene. Sí, pues quedan los tres partidos en los cuales nos tenemos que jugar tres finales y saber de que nos tenemos que ganar las tres, porque pues eso nos va a dar para entrar a la liguilla. Ya entrando a la liguilla, todos sabemos que es otra cosa y ahí es a muerte también. El hecho de estar Santos, campeón del fútbol mexicano en la siguiente instancia de la CONCACAF, ¿es una vez más favorito estar en instancias? Creo que siempre vamos a estar ahí tratando de lograr el campeonato. Sabemos que hay otros equipos que compiten al igual que nosotros, que tienen buenos jugadores y que tienen buen plantel. Pero Santos siempre va a buscar el campeonato. Estuvimos a punto el torneo pasado y hemos estado ahí casi siempre en semifinales y eso. Entonces, Dios quiera que se nos den esta. Hemos estado trabajando para eso y nos esforzamos. Entonces, ahora nomás falta ir planeando poco a poco lo que sigue, los cuartos y tanto así. ¿Es una revancha lo que va a haber? Claro que sí, este equipo no, nunca baja los brazos y sobre todo que siempre se está proponiendo retos nuevos y no hemos podido quedar campeón en la Conca Champions. Esperamos que esta sea la buena. Vamos.